llegado el negociador. Repito, ha llegado el negociador. ¡Salve a mi pequeña! Espere. ¿Que envíe a un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. ¡No haga eso! ¡No! ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Había sufrido recientemente algún shock emocional? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo.
se capulla. Tengo un disparo claro. ¡Atrás! ¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Sé que estás enfadado, Daniel. Pero debes confiar en mí. Y dejar que te ayude. ¡No quiero tu ayuda! Por ¡nadie favor. Puede ayudarme! ¡Por favor! ¡Solo quiero ayúdame. Que esto se acabe! ¡Quiero que esto se acabe! Sé que Emma y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada ¡ella mal! ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. Los humanos acaban muriendo. ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete. ¡No lo toques! ¡Como lo toques, te mato! Vale. Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba. ¿Sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¿Estás bien, Emma? Por favor, ayúdame. No quiero morir. No quiero morir. Aquí no va a morir nadie. Si estamos tranquilos, seguro que todo saldrá bien. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! ¡Y un coche! La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. Me has mentido, Connor. Gracias.